están listos para escuchar palabra el día de hoy? No se preocupe que ya la candela está prendida, la zarza está ardiendo. Pero antes el Señor quiere bendecirnos con su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra el día de hoy? Muy bien. Quiero que por favor vayan a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 8. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, escuchen, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Él le dijo, echa la vara en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo ¿qué? Una culebra. Y Moisés huía de ella, sústame. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió la vara en su mano. O sea, volvió a convertirse la serpiente ¿en qué? En una vara. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, y Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete tu mano en el seno. Metió su mano en el seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que la mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en el seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí, se había vuelto como la carne, como otra carne limpia. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Muy bien, la enseñanza del día de hoy la hemos titulado con lo que tengo, diga conmigo, con lo que tengo. Fíjense que aquí vemos la historia en Moisés, cuando Moisés ya tenía, cuando eso, 80 años. Moisés tenía 80 años cuando el Señor le habló, literalmente. Muchas personas estamos en las iglesias y queremos que Dios nos hable así. Y fíjate, después de muchísimos años, tenía 80 años cuando el Señor le habló literalmente a Moisés y le dijo de esta manera, fíjate, ¿sabes lo que son 80 años? A los 40 aproximadamente tuvo un error o cometió un crimen, ¿se acuerdan? Mató un egipcio y él tuvo que salir huyendo porque ya estaba en su corazón el libertar de ese pueblo. Entonces, en una de esas contiendas, de ese momento de ira, de decepción, de injusticia, él tomó acción por sus propias manos y cometió un crimen. Cualquiera pudiera decir, ¿cómo Dios le va a hablar a una persona que cometió un error? No califica para que Dios le hable. Pero sin embargo, él se fue y se apartó en el monte. Dice, me fui para el monte. Y en un monte donde él se apartó casi que por 40 años, imagínese usted, en el desierto. Eso fue tremendo. Muchos de nosotros queremos llegar a la iglesia y que Dios nos hable en un mes, dos meses, tres meses. Y cuando pensamos que no escuchamos la voz de Dios, decimos, wow, esta iglesia no es la que me conviene. Porque aquí yo no siento el amor de Dios. Yo no siento que Dios me está hablando. Ojo, fíjate. Moisés tenía un propósito grande, tremendo, un tremendo propósito. ¿Pero el qué? Él esperó. Y llegó el momento y a pesar de su tartamudez, a pesar de que él sentía que no calificaba, que había cometido errores, asesinó a una persona, él pudo haber dicho, no, ¿qué me va a estar usando Dios a mí? ¿Qué va a estar usándome Dios a mí si yo he sido mujeriego, adúltero? Y así nos ponemos esos prejuicios cada uno de nosotros. Y creemos que por eso es limitante para que Dios te llame a hacer algo grande en tu vida. Tu pasado, los errores que cometiste en el pasado no es limitante cuando Dios te llama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios te llama, si va a aplaudir, hágalo fuerte, si no. Dios te va a llamar a pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, a pesar de todo. Y ese fue el caso de Moisés. Y Moisés, bueno, pero ¿cómo me van a creer? Fíjense, en el desierto, a 100 grados, 110 grados de calor, era común ver en el desierto que se quemaran los arbustos y que esa zarza se estuviera incendiando. Pero lo que no era común era que la zarza no se consumía. Y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Moisés ve la zarza ardiendo y dice, wow, ya momentico, está quemando. O sea, pasan 10 minutos, 20 minutos, 30, una hora, dos horas. Yo me imagino que dijo con su acento larense, barquisimetano, madre, siécara, y se acerca. Y cuando está viendo, no se queme. Y cuando se acerca, Dios le habla a Moisés.
Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque literalmente estamos alejados del fuego. A él Dios le habló porque se acercó al fuego. ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces le huyen al fuego de Dios? No quieren meterse en la candela, no quieren compromiso. ¿Cómo Dios le va a hablar? Entonces optan por las vías más fáciles, que es Adriana Assi, Walter Mercado. El diablo le habla a Walter Mercado. Entonces no es. ¿Qué más? El horóscopo. Vamos a ver qué es la... Oh, eso está candela. Mi amor, leíste el horóscopo hoy. Hoy sí me va a ir bien en Uber. No, no, eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Entonces, fíjense cómo Moisés le habla al Señor a través de esa zarza ardiendo. Tuvo que llamar la atención de una u otra manera. Él estaba con sus prejuicios. No, ¿qué me va a usar Dios? Yo soy tartamudo, tengo muchas limitantes, a pesar de que era un hombre culto, igualito él tenía sus limitantes que nos las colocamos nosotros en la mente. Las limitantes para lograr el propósito de Dios no las colocamos, somos nosotros. Pero Dios siempre ha confiado en ti. Dios te creó a su imagen y semejanza. Y cuando Dios te creó, Él dijo, tengo un propósito con Mergi, tengo un propósito con Alejandra, tengo un propósito con mis hijos. No importa la circunstancia, no importa el pasado, no importa el pecado, pero cuando Dios te va a usar, Él va a buscar la mil y una manera de hablarte. La zarza no se consumía. Ponía excusas y le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? La voz que escuchó, cuando Dios le habla, lo primero que le dijo fue, ¿qué tienes en tu mano? Moisés cargaba una vara. Y esa vara dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Te pones a analizar y a leer la palabra de Dios. No hay ningún hombre de Dios que haya logrado cosas extraordinarias con una vara. ¿Quién va con un continente con una vara? Para nada. Ahorita se cree el más duro y el más importante en cuanto a armamento, el que tenga una bomba atómica. Pero que tenga una vara, así va a conquistar el mundo con una vara, así por favor. Pero entonces era la incredulidad de Moisés. Pero Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esa pregunta nos la hace el Señor a nosotros el día de hoy. Para lograr el propósito que Dios tiene con tu vida, te pregunta el Señor en esta hora, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenemos nosotros en la mano en este momento? Y cuando le muestra la vara, le dice, échala al piso, déjala caer y la vara se convierte en una serpiente. Obviamente, yo pego la carrera hasta por ratones. ¿Usted ha visto los videos por ahí que, cuando están matando un ratón? Así soy yo, igualito. Imagínate esa serpiente, Dios mío, se asustó. Y le dijo, no te preocupes, tómala por la cola. Para los que viven en el campo y conocen más o menos de serpiente, usted sabe que el único lugar donde usted no puede tomar una serpiente es por dónde. Por la cola, porque usted está expuesto a que te muerda, que te de una vez. Va a virar. ¡Ra! Entonces, pero lo que le dijo el Señor es, tómala por la cola para que tú veas que no eres tú, que no es con tu fuerza, que soy yo el que voy a hacer que esa serpiente se convierta y se transforme en otra cosa. Tómala, te dice el Señor, tómala. ¡Bum! Y la tomó. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente la vara, la serpiente se convirtió nuevamente en esa vara. Y le dijo, además, también que se metiera su mano en el seno. Cuando se mete la mano en el seno, fíjense, y saca la mano, dice, sácala, la mano totalmente llena de lepra. Ahí lo que le estaba diciendo es, no te preocupes, haz eso, y después vuelve a meter y la sacó y estaba sana. Ahí lo que estaba era descubriendo lo que había en su corazón. Muchos de nosotros estamos con lepra, pero no la mostramos. El Señor le dice, no te preocupes, yo conozco tu corazón. Yo sé que en tu corazón hay lepra, porque quizás vienes con un pasado oscuro, pero no te preocupes porque yo te voy a usar. Quiero que vayas a donde el faraón y muestres mi gloria. Pues así se va. Escuchó la palabra de Dios y se fue donde el faraón. Y cuando llegó, necesito hablar con el faraón, con su vara, me imagino que todo agrandado. Bueno, hermano, que Dios te hable y te diga, vaya. Como que Dios te diga, vaya y tóquele la puerta a ese concesionario porque el Señor va a hacer algo milagroso y vas a tener la camioneta que tanto quieres. Pero eso sí, se te apareció el Señor diciéndotelo. ¿Tú cómo vas a ir el otro día? ¿Dónde firmo? Búsqueme, por favor. Dios me dijo que no me va a cobrar ni down payment. Búsqueme. Nos sentimos apoyados. Bueno, me imagino que así estaba apoyado también Moisés. A pesar de su tartamudez, a pesar de todo, él iba con la cobertura de su padre, que le había hablado una noche anterior. Entonces, agarra y lanza. ¡Bum! ¡Rah! No te preocupes, porque si no te creen a la primera, te van a creer a la segunda.
El Señor te va a bendecir. Y si casualidad no te abren la puerta la primera, no te preocupes. Tócala de nuevo porque a la segunda van a saber que yo te envié. Oh, yo creo que hay gente que tiene que emocionarse más en esta hora. Y aquí el Señor nos estaba enseñando a nosotros, sus hijos, que Dios nos va a usar con lo que tengamos en la mano. Muchos de nosotros estamos esperando tener un gran capital para montar esa empresa que tanto estamos soñando. Porque creemos que estamos en Venezuela, en nuestros países latinoamericanos, que con cualquier capital usted invertía y una vez estaba ganando usted el 50% de ganancia. No, no, yo voy a llegar a Miami, voy a montar mi negocio de empanadas, invierto $10 para ganarme 20. Esa es la mentalidad del latino. Por eso la mayoría de los restaurantes venezolanos es la comida más cara aquí en Miami. Porque la mentalidad la traen tercermundista. No es posible que yo me pare en un restaurante y pida 6 empanadas, una ración de tequeño y 2 maltas y pague $40. Y barato salí, ¿verdad? O sea que tú las pagas más caras. Imagínate tú. ¿Por qué? Por eso es que esos negocios abren y a los 2-3 años están cerrando. ¿Y por qué los negocios americanos prosperan? Porque la empanada que pudieran vender en $3 te la van a vender a $1. Le va a ganar menos, le va a ganar 20 centavos, pero ellos van a vender en masa. Es una mente capitalista. Y así es que la gente es bendecida y es prosperada. Entonces imagínese tú, y era un restaurante, gastar $40 en 3-4 empanadas. ¿Qué estamos haciendo? Diga conmigo, insensatez. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? Con lo que tienes, Dios te va a prosperar. Con lo que tienes, no esperes un gran capital para montar ese negocio que tanto estás anhelando. Hay negocios que se comienzan con $250 solamente registrando la empresa. Da el primer paso. Con lo que tienes en la mano, Dios usó a Moisés. Con lo que tienes en tu mano, Dios te va a usar a ti. Pastor, no tengo ni un dólar. ¿Qué tienes, el talento? Bueno, Dios te va a usar con eso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero ¿cómo me va a hablar Dios? Metiéndote en el fuego. Metiéndote en el fuego de Dios. No, de aquí viene el pastor con su doctrina. No, mi amor, yo vine a ofrecer por la compartir ese. Pero ya el pastor va a venir con lo que me... No. Esa fue la excusa que usó Dios para hablarte hoy a tu corazón. Yo estoy parado frente a hombres y mujeres que han sido bendecidos y prosperados en sus países al igual que yo. Todos, pero llegamos aquí a este país donde el Señor nos ha enseñado a depender de Él. En Venezuela teníamos empresa, teníamos nuestro trabajo, nuestro 15, nuestro último, estaba nuestro papá, nuestra mamá que pegamos un grito en una harina pan. Aquí no, aquí más bien tiene que ser bendición para ellos que están allá pasando las de Caín, que están pasando trabajo. Pero necesitamos visión. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Desde hace cuánto tiempo el Señor ha intentado hablarte? ¿Desde hace cuánto tiempo el Señor ha tocado tu puerta? ¿Desde hace cuánto tiempo el Señor te ha dicho a tu corazón que te necesita en el fuego de Dios? Ah, no, pero es que tenemos otras cosas que hacer. 40 años pasó en el monte orando Moisés hasta que Dios le habló. Ninguno de ustedes tiene 40 años aquí. Ninguno de ustedes tiene en esta iglesia más de un año. Bueno, ponle dos a alguno. Ay, pero es que si Dios no me habla, pastor. No, yo es que yo no siento a Dios ahí, pastor. Y usted puede ver la zarza ardiendo desde lejos. El arbusto. Ya sáquese de la mente el pote de salsa. Lo puede ver ardiendo desde lejos. Pero ¿por qué a ti Dios no te habla? Porque no te acercas a la candela. Necesitamos estar en el fuego de Dios. Pastor, ¿qué es en el fuego? Estar aquí sirviéndole al Señor. Estar aquí adelante con tu familia, con tus hijos. Llegó el tiempo y llegó el momento donde Dios no va a hablar, iglesia. Nos metemos en el fuego y en la candela trabajando 70 horas en Uber y en Lyft, 60 horas en la empresa, 40 o 60 si hacemos overtime. ¿Cuántos hacen overtime? Para hacer algo más, ¿sí? Ahí sí nos metemos en el fuego sabroso. Oye, estoy inspirado, estamos inspirados todos. Dígame en la semana de Spring Break, todo el mundo estaba era inspirado, hermano. Dígame lo que se iban, y yo decía, Dios mío, si como el oro y la plata me buscares, dice la palabra de Dios,
Ese domingo fue el día que menos llegó gente a la iglesia. Donde yo dije, no, Dios mío, el domingo, mi amor, prepárese. Le dije, pastora, prepárese con los keys, con las tarjetas de $500 que le damos a los nuevos. Prepárese. Porque eso va a venir mucha gente, porque la gente va a estar tan bendecida. No. La gente, como no tuvo tiempo en la semana de compartir con su familia, porque se metió a trabajar el domingo, lo agarró para compartir con su familia. O sea, el día de Dios lo agarraron para ello. Y yo, igual que ustedes, trabajé. Y yo hice mi summer camp con mi familia. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Le decía, muchachos, vístanse porque hoy toca playa. Y nos íbamos a las 4 para la playa. El otro día, hoy toca cine. Y nos íbamos para el cine. Yo hice mi agenda. ¿Por qué? Porque ya yo he entendido, Rubén Novón entendió, que buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Necesitas escuchar la voz de Dios. Y eso es en el fuego, mi hermano. Eso es en el fuego. No es de otra manera. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Lo tienes arrumado, ¿verdad? Eso, con eso es que Dios te va a bendecir. Lo demás es pasajero. Si Dios te va a usar, lo va a hacer con lo que tienes en tu mano, número uno. Número dos, cuando cayó la vara, se convirtió en serpiente. Y este la toma por la cola. Creer sin ver. Había que tener fe. Dijo, déjala caer, se convirtió en serpiente. Recógela por la cola y todo el mundo va a saber de qué estás hecho. Cuando la gente te vea en una iglesia, cuando la gente te vea enamorado de Dios, cuando la gente vea que tu matrimonio ha cambiado, va a decir, wow, ¿qué tiene este hombre? No te creyó a la primera. No te creyó a la primera. Pero cuando vea tu matrimonio restaurado, levantado, prosperado, van a decir, no, yo quiero ir a ver ese Dios que tú estás adorando. Hay algo poderoso. No, 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 no. Número tres, la vara, ¿de quién es? Le dijo el Señor, no te preocupes, tírala para que ellos entiendan que la vara es mía. A muchos de nosotros el Señor nos ha entregado cosas, pero que somos difíciles para entregárselas a Él. Cuando yo estudié en la universidad, yo dije, Señor, yo me quiero graduar de comunicador social. Pero en mi mente no estaba ir a aplicar en RCTV, en Venevisión, en los canales nacionales, en CNN. Cuando la mayoría de mis amigos tenían sueños y metas con su carrera, que no está mal, este que está aquí la estudió para entregársela a Dios. Yo decía, Señor, esta carrera es para ti. Y todo lo que aprendí en comunicación social, en periodismo, en todo eso se lo dedica al Señor. Demuestro un botón mis redes sociales. Eso es de Él. ¿Gano con eso? Alma. Que ustedes vengan a la iglesia. Pastor, ¿cuánto me cobra usted por una cuña? Nada. No es mi negocio, no es mi trabajo. Yo influencio a la gente para que busque de Dios. Pero es porque lo que tenía en la mano, se lo entregué a Dios. Moisés, la vara funcionó cuando se la entregó a Dios. Esa vara por sí sola no le hacía nada. Esa vara por sí solo no hacía absolutamente nada. En el momento que le entrega la vara a Dios, en ese momento el Señor comienza a orar en su vida y a mostrarle milagros sobrenaturales a la gente que está a tu alrededor. Número tres, la vara es de Dios. Número cuatro, no hay grandes siervos, lo que existe son grandes hombres de Dios usados. Muchos nos engrandecemos y decimos, wow, Dios me usa tremendamente. Cuidado con la gente que habla de esa manera, porque no es un gran siervo. Es un gran hombre usado por el Señor. Cuando comenzamos a darle la gloria a Dios por nuestro trabajo, cuando comenzamos a darle la gloria a Dios porque Dios es el que envía la provisión, ahí comienza a cambiar la perspectiva de nuestra vida. No hay grandes siervos, lo que existe es un gran Dios levantando hombres. No hay una gran idea, lo que existe es una idea que se la entregaste a Dios y Dios la levantó. Dios mío. Reaccionemos. La única manera de que usted salga diferente en este lugar es que usted comience a pensar de manera diferente. El problema, escúcheme bien, el problema no es la unción, o sea, la presencia de Dios. Conozco a muchos con mucha unción que caen, se revuelcan, vuelven a levantarse, hablan en lengua y terminan yéndose de la iglesia. Y pasa en este y pasa en todas las iglesias, en cualquier lugar, cualquier religión. Aquí no se trata de religión. Es relación con Dios.
Bienvenidos a nuestra iglesia los babalaos. Bienvenido a nuestra iglesia los homosexuales. Bienvenido a nuestra iglesia la gente que tiene tatuajes. Bienvenidos. Porque si hay algo que ama el Señor Jesús, es al pecador, pero aborrece el pecado. En el momento que entramos por esa puerta y nos sentamos y comenzamos a sentir la unción y la presencia de Dios, no hace falta que yo te diga quítate la gorra, no hace falta que yo te diga quítate el tatuaje, no hace falta que yo te diga quítate todo eso. No, Señor, eso lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Matrimonios perfectos no hay, ni el mío. Yo creía que mi matrimonio estaba bien. Hace 2 meses fui a un retiro y yo dije, Dios mío, si yo no hubiese ido a este retiro, estuviera divorciado hoy. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Así que el que se sienta más seguro de su matrimonio es el que más tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque el ladrón anda buscando esos matrimonios estables para decirle al mundo, mira, eso que iba a la iglesia, y mira, eso que va a la iglesia y se divorció. Eso es lo que quiere Satanás, dejarte en vergüenza. Pero hoy el Señor te va a usar con lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Repite conmigo, ¿qué tengo en mis manos? Amén. El problema no es la unción. Hay mucha gente ungida con unción. Lo que necesitan es transformación. Porque la clave no es cuando te caes, sino la clave es cómo te levantas, cómo reaccionas a través de ese poder de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. 80 años tenía Moisés cuando recibió el llamado. 80. Imagínense usted eso. ¿Pero qué? Necesitas subir al monte. Necesitas subir al monte. Subir al monte es morir a nosotros mismos. Subir al monte es decir, Señor, sí, reconozco que mi matrimonio necesita de Dios. Ya lo he intentado todo. Subir al monte es reconocer que tenemos errores. Subir al monte es reconocerle a Dios y que descubra nuestra desnudez. Porque cuando el Señor le dijo, mete tu mano en tu seno, en tu corazón prácticamente, y la sacas, era para que vieras que Él sabe lo que hay dentro de ti. Podemos mostrarnos como cristianos muy hermosos y esbeltos. Podemos mostrarnos como un matrimonio perfecto que se agarra la mano en el centro comercial. Pero solamente usted conoce el infierno que pueda vivir en su casa. Usted solamente conoce el ogro o la dulce paloma que tiene en su casa como esposo. Solamente usted lo sabe. Pero Dios también conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. Y sin embargo, así el Señor te dice, yo te voy a usar. No te conformes solamente con que Dios te llame. Dios te ha llamado muchas veces, hijos. Dios te ha llamado de mil y una manera. Preocúpate para que seas escogido. Escogido es otro nivel. Ay, pastor, usted sí. A todo el mundo fue, todos fueron llamados, pero pocos los escogidos. Ese empresario prominente, temeroso de Dios, soy yo. Dígale, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Dios conoce los anhelos. Yo sé que quizás ustedes no quieren ser pastores o cualquier cosa. Y cuando le digo un llamado, no solamente me refiero a ser evangelista, pastor, profeta, nada de eso. Un llamado a ser empresario, un llamado a ser padre de familia, un llamado a hacer lo que, mira, lo que tengas que hacer, hazlo, pero hazlo con excelencia. Porque Dios te va a bendecir con lo que tienes en tu mano. A veces Dios nos dice, espérate, que tú no calificas ahorita. En este momento tú no calificas, pero te voy a usar, no te preocupes. En este momento quizás no estás preparado, pero te quiero preparar. ¿Dónde? Sube al monte. Busca mi presencia. Queremos ver la gloria sin sacrificio. Y nos agarramos del texto, no es que ya Jesús la sacrificó por nosotros. Así que mantequilla. Dios también necesita sacrificio. ¿O acaso usted enamoró a su esposa sin sacrificar algo? Eso solamente se lo dejamos a los buen mozos, aquí no hay ninguno. Sorry.
Nos costó. Diga conmigo, nos sudamos. El único Antonio. No podemos ver la gloria sin sacrificio, iglesia. Pero tampoco podemos ver la oración a Dios como un sacrificio. Tampoco podemos ver el buscar y el subir al monte como un sacrificio. Es una bendición, porque en el momento, iglesia, que yo comencé esta madrugada a subir las escaleras a mi sala, yo iba cargado, yo iba cansado, yo iba que ya no podía más. Las piernas me temblaban y las manos porque me fui sin cenar. Pero en el momento que yo comencé a caer en la sala y ese frío, la chequina de Jehová estaba en ese lugar, y el Señor me hincó de rodillas y me dijo: adórame, adórame, adórame. Y eso es un deleite. El venir a la iglesia no puede ser un sacrificio. No pongas de excusa la gasolina, Dios mío. Porque si lo tanqueamos para trabajar, 30 le echamos. No coloques de excusa el tiempo, porque el tiempo ni es tuyo. El tiempo le pertenece a Dios. Él quiere bendecir tu vida. El Dios es el único que conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. Por más que queramos ser Dios, no lo vamos a hacer. Dios es el único que conoce. Dios usó a Moisés y fue un milagro. Tartamudo, no sabía decir, mató a una persona. Dios lo usó más adelante, al igual que usó a David. Y lo nombra en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Wow, de ese que Dios, y no leyó la Biblia porque asesino, mató, ¿qué no hizo? Dios mío, se acostó con la mujer de su... De su primero en la brigada de la milicia, con uno de sus mejores generales. ¿Qué no hizo? Pero siempre se arrepintió y buscó ver la presencia de Dios. Y el Señor lo recuerda en su palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios hizo a Moisés un hombre bendecido. Pero lo usó de milagro, atención. Dios siempre va más allá. Dios siempre va más allá con sus hijos. ¿Quieren saber el milagro? A Moisés no lo mataron. El faraón ordenó que todos los varones que nacieran en ese momento tenían que ser, ¿qué? Asesinados. Y lo escondieron. Ese fue el primer milagro. No lo mataron. Las parteras lo pasearon por encima. O sea, lo escondieron. Segundo milagro. Tercer milagro, guardaron el secreto. Qué difícil que una mujer guarde un secreto. Ay, mi hermano. Y varias ni se diga. Gracias a Dios no había guasome en ese momento. Guardaron el secreto. Tercer milagro. Su madre lo guardó por 3 meses y no lo encontraron. ¿Sí o no es un milagro? No lloró por 3 meses un niño. Es un milagro. Porque para que no escucharan a ese niño llorando, porque el llanto del niño es diferente al de la niña. Hubiesen escuchado llorando a ese niño, lo buscan y lo matan. Quinto milagro. Sexto milagro. A los 6 meses lo lanzan en una cesta en el río Nilo. ¿Sí o no es un milagro? ¿Y sabes cuál es otro milagro? Que no se lo comió ningún cocodrilo. Séptimo milagro. Octavo milagro. No lo mató la insolación. Noveno milagro. Llegó a los jardines de la casa del rey. Oh, eso ha sido un milagro, hermano. Como que caiga usted ya, bebecito, en la casa de Donald Trump, en West Palm Beach. ¿Milagro o no es milagro? Eso es un milagro. ¿Sabes qué es otro milagro? Que una de las princesas se vaya a bañar al río cuando tiene una tremenda tina y un jacuzzi en su casa, que vaya y le provoque bañarse en el río Nilo. Ese es otro milagro. No importa la circunstancia. No importa cómo te vea el mundo, no importa el pasado. Cuando Dios quiera hacer el milagro en tu vida, lo va a hacer. Y así como lo hizo con Moisés, lo va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Usted no se muere cuando el diablo diga. Usted se muere cuando Dios lo decida. El diablo pudo decir: matemos a ese niño. El diablo pudo decir: no van a hacer. No, pero Dios se antojó de hacer el milagro en su vida, porque sabía que iba a libertar un pueblo que estaba siendo oprimido. Yo no sé qué opresión tienes ahorita tú en tu vida. No me aplaudas. Yo no sé por qué problema puedas estar tú pasando. Yo no sé cuál sea tu lepra.
Pero Dios sí la sabe. Pero a pesar de eso, a pesar del pecado, a pesar de todo, el Señor en su misericordia te trajo hoy aquí a esta iglesia para que un pastor te dijera de parte de Dios: usa lo que tengas en tu mano, porque con lo que tengas yo voy a bendecir y voy a cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios hizo cosas grandes y poderosas con una vara de madera. ¿Cuántas cosas podrá hacer con nosotros? Pero el secreto de Moisés fue porque entregó lo que tenía. Le dijo: dame lo que tienes. Lo que el Señor quiere pedirte el día de hoy, te lo ha estado pidiendo durante años, cabezón, es tu corazón. La Biblia enfatiza de que de lo poco puede salir mucho. Pero si lo poco está verdaderamente consagrado para Dios. La vara era poca, pero estuvo consagrada para Él. Él le dijo: dámela, suéltala. El Señor nos puede usar, pero tenemos que consagrarnos para Él. Y eso es lo que cuesta. Ay, es que yo no puedo dejar lo que yo hago. Pastor, es que no puedo. Sí. Porque eso te está estorbando para el propósito de Dios que Dios tiene contigo. Eso te está estorbando. Suéltala. Suéltalo en este momento. Comienza a ver tu matrimonio bendecido. Y comienza a decirle: Señor, úsame con lo que tengo.